nuevamente aquí. Ya les dije que íbamos a continuar con esta caja. Esta es de... Albuquerque. Dice NM. No sé la verdad qué significa. No lo acerques. Dice Albuquerque, pero es bueno. Bueno, vamos a seguir. Vamos a destapar por acá. Vamos a destapar. Destapamos. Listo. Ya está. Bueno, vamos a ver qué hay. Ya les había contado que soy fanático también de los carros Volkswagen. Bueno, este es de... Este es como que es de este año, este es 2017. Johnny Lime. Este me gustó. Entonces, este ya es de mi colección, así que... Va por uno. Este, bueno, este... Este me lo maltrataron en el envío. ¿Qué hacemos? Pero trae una carta, una tarjeta, una carta. Y bueno, este es el carrito de Austin Powers. ¿Qué pasa afuera? Este no sé, este me gusta para los Legos. Hay uno rojo y uno de otro color. También los tengo por ahí. Este obviamente lo tenía que tener. Es el mismo de Batman vs Superman, pero trae un cañón. Pero es igual. Transformers, este es Bumblebee. Este es el que yo les decía. Ha aparecido el que les había mencionado. Este es el Aston Martin Johnny Legend. Pero entonces, ojo, este es 1962. Hot Wheels se maneja la referencia a 1963. Entonces, no sé, alguna persona. Este también trae una carta. Una tarjetita. ¿Alguna persona curiosa que quiera revisar? Algo está pasando ahí. ¿Recuerdan que eran muy apetecidas las Ford 56? Bueno. Esta es así como en caricatura. Muscle Machines. Estas creo que también son de este año. Ya saben para dónde voy. Estas son DC. Tengo a Superman y a Batman. Estas venían solamente de Superman y de Batman, porque son de, no sé, son de las de los enfrentamientos que han tenido. Y pues había otras versiones, son 6, 3 de Superman, 3 de Batman, pero pues bueno, me gustaron estas dos. Y estos son retros. Ya anteriormente habíamos visto el retro de Back to the Future 3. Este es Back to the Future 1. Y ojo, tengo dos, así que creo que uno de estos lo tendré que vender. Así que la persona que lo quiera, pues bueno, pues se comunica conmigo, ¿vale? Ahí están los comentarios. Este es el de Footloose. Pero antes de ser el de Footloose, soy, digamos que fanático del detective Conan. Así que... O sea, este es el del profesor Agasa. Los que conozcan la serie y la referencia, ¿vale? Esta es una caja con doble fondo. Entonces estos son unos carros que compré pues sueltos. Y me los embalaron y me los enviaron así. Esta es una Ghostbuster. Esta es la de la serie animada. Se ve por la exageración del auto. Vamos a ver qué hay acá rápidamente. Ay, ¿qué creen? Este es el Santo Grial. Bueno, pues esta es otra Ecto. Esta es la Ecto 1. Aquí están. Aquí las tengo ambas para que puedan ver la diferencia entre la animada y la real, ¿vale? Aquí están. Pues bueno, ambas son
Bason Retros. Seguimos con la siguiente, ¿no? Pues, ojo, ojo, porque no van a creer que es, cuál es esta. Posible flor imperial, ¿verdad? Aquí está. Esta es la Ecto 1A, que es la de Ghostbuster 2. Entonces, Ghostbuster 2, la Ecto y la serie animada. Aquí están las tres. La de la película actual, la creo que es 2016. Esa no la tengo. Creo que sí la tengo. Está en una bolsa. Pero ya la van a ver en otro unboxing. Nuevamente, pues ya sabían, Volkswagen. Tengo muchos así suelticos. Este es... Bueno, este tiene la licencia de DC, pero no sé qué marca es. Bueno. Este es otro, este es el de Tim Burton, 1989. Vamos a sacarlo. Aquí está. La idea es que esto dure. Este es uno que conseguí. Está un poco ya llevado. Este es un play art. Tiene a nuestros personajes de la serie 66. Bueno, vamos a ver cómo está quedando ese video. Este es nuevamente el de Tim Burton. Pues es otra versión, ¿no? O sea, es la misma versión, pero pues en otra edición. Espérame. Eso así. Perfecto. Seguimos destapando. Nuevamente, esta es una Ford 56. Ya les había dicho que es muy apetecida. Les gusta mucho. Bueno, hay otra bolsa. Este es un trailercito. Vamos a ver qué hay acá. A ver qué nos sale. ¿Qué nos sale? ¿Qué nos enviaron por aquí? Me gusta cuando me envían cosas así bien, bien cuidadas. La idea es que lleguen bien. Bueno, esta belleza es... Este no es el Homer, simplemente es el carro de Homero. Homer's car. Bueno, vamos a ver la otra bolsa que traía. No lo van a creer. Este es el otro. El otro Simpson. Pero este es el Homer. Ya sabemos que, bueno, él lo diseñó. Y pues bueno, hizo quebrar a su hermano. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay por acá? ¿Esto qué es? Esto es marca Husky. No sé si logren ver el detalle de aquí. Aquí está nuestro encapotado en relieve. No tiene las llantas. Este también tiene una historia. Este está como para customizar, para que alguien lo arregle, no sé, algún entusiasta. Ya me quedan solo dos. Este es el de Super Mario. Este es Yoshi. Y en el lado tiene la capita. Genial. Bueno, ya es el último, ya no hay más. Este es el último que nos queda. Y bueno, muchachos, bueno, quienes me estén viendo, esta es la... Esta es otra por 56. Aquí está. Y bueno, esos eran todos. Mira, hazme un zoom aquí. Entonces les recuerdo, la Ecto 1.
la 1A de Animated Series. Homer's Car and the Homer. Bueno, aquí están todos. Y bueno, eso es lo que me gusta a mí. Esa es mi pequeña colección. Y bueno, nuevamente quedan estas cajas. Así que bueno, vamos a ver cómo termina esto. Ojalá les guste. Y nada, recomiéndenme si les gusta. Denle me gusta y hagan que otros me vean, ¿vale? Bueno, hasta el próximo video.